por la mañana y bienvenidas a mi primer vlog en el canal. La verdad es que hace tiempo que quería hacer algún vídeo así y dije, bueno, voy a aprovechar hoy que mi chico se iba a trabajar. Se van a acabar las vacaciones, estoy aquí solita y tengo hoy pues un día por delante que puedo compartir con vosotras. Y nada, voy a aprovechar pues que me tengo que poner todas las cremitas y así os actualizo mi rutina de día. Voy a aplicarme el tónico, que ahora mismo estoy utilizando este de Revuele, que es de centella asiática. No tiene alcohol ni nada y lo tengo puesto en este pulverizador que gasté y va súper bien, la verdad. Y es que es súper cómodo aplicarse el tónico así. De contorno de ojos estoy utilizando este suave de Naobai. Es así bastante untuosito, sin ser súper graso, y me está gustando bastante porque hidrata bien y además es que cunde un montón. Y de serum pues estoy utilizando un poquito de todo, depende cómo tenga la piel. Si lo que quiero es hidratar y dejar la piel así en condiciones, estoy utilizando este de Biotherm, que es el Life Plankton Elixir. Me pongo unas gotitas. Lo único que me disgusta de este producto es el olor. Tiene un poco de perfume, pero no sé, no es un olor que me fascine, la verdad. Y ya por último, pues me pongo esta cremita ligera hidratante, que también es de Naobai. Y la verdad, esta sí que me está gustando mucho porque es ligerita y a la vez hidrata bastante bien. Por las mañanas me gusta mucho. No me da grasa ni nada extraño. Súper bien. Me pongo un poco de cacao, cualquiera, porque tengo 800 cacaos ahora mismo en uso. Estos días ha hecho viento por aquí y tengo los labios como un poco así resentidos. Y vamos a por el pelo. El pelo ahora mismo, pues la verdad, sigo haciendo lo mismo que hacía hasta ahora. Utilizo un producto así a modo de leave-in y después me pongo un gel para rizos. No hay mucha más novedad. Como veis, me lo acabo de desenredar otra vez fuera de la ducha. Y ahora estoy gastando, como os dije, que tenía la talla grande de Rules, del Moisturizer Cold Cream, ¿vale? Que es la cremita hidratante, que la uso así como leave-in. Creo que me he pasado porque, hola, ya no tengo el pelo largo. Me la pongo de medios a puntas como pueda, porque con esto del pelo corto no puedo hacer al 100% los movimientos que hacía yo. Está súper cortito. Y para los rizos, pues hoy voy a seguir utilizando el Ondas Curly de Mercadona, que ahora mismo pues me gusta la fijación que tiene. Para mí es muy cómodo y práctico y low cost. Me seco el pelo con el Difón de Bellissima, ya sabéis, me encanta este difusor porque es que es súper práctico. Me pongo boca abajo, me lo seco y enseguida vuelvo. Y así de locos me quedan los pelos después de secármelo. Me lo voy a acomodar un poco porque es que me queda súper repipi, que digo yo. Es que el otro día en la peluquería me pusieron un mechón así para un lado. Y me encantó. ¿Qué pasa? Que claro, la peluquería es experta. Yo pues me hago el cuadro que puedo. Bueno, pues voy a recoger este tinglado y nos vamos a desayunar porque empiezo ya a tener un poquito de hambre.
Bueno, pues mientras me acabo el café, que la verdad me lo he calentado un montón. Como he empezado un brick nuevo, no me he acordado y lo he calentado tal cual y estaba natural y ahora es como está ardiendo. Os cuento, pues nada, hoy es viernes cuando estoy grabando este vlog, como os he dicho. Nos mudamos mi chico y yo aquí al piso, él estaba justo de vacaciones, con lo que ha empezado todo maravilloso porque estábamos los dos aquí en casa y era todo súper guay. Pero bueno, hoy he empezado ya a trabajar después de las vacaciones y me he quedado solita, así que digo, pues voy a aprovechar que además tengo un plan chulo y voy a grabar un poco para las chicas. Hoy me voy a dedicar básicamente a recoger un poco lo que esté así por medio de la casa, ya que el fin de semana es cuando limpiamos ahí en profundidad. Entre semana voy haciendo mantenimiento, pero el fin de es cuando hay tiempo y lo hacemos en plan bien. Y nada, después por la tarde he quedado con unas amigas que le regalamos a una de ellas un taller de cerámica y vamos a ir a Barcelona, pues a ver, nunca he hecho un taller de estos, a ver qué tal, tenemos muchas ganas de hacer la experiencia. Y bueno, pues intentaré llevaros conmigo, no sé cómo saldrá, porque ya os digo, es el primer vlog que hago y es como estoy un poco así, cohibida, es todo muy raro. Espero que salga guay, que salgan cosas chulas y que nada, si os gustan estos vídeos, pues ya me lo diréis y iremos haciendo más. Voy a acabarme mi café, recogeré la cocina y me voy al comedor, que lo tengo un poco por medio después de haber estado viendo ayer por la noche una serie y demás, así que al lío. Voy a proceder a recoger el comedor porque ya la cocina ha quedado lista y aquí está todo, pues veréis, patas arriba de haber estado viendo la tele por la noche, mis coleteros por ahí, las persianas que aún no las hemos subido y están las plantitas que quieren ya sol. Bueno, esto es otra cosa ya, ¿eh? La verdad es que me da una paz y tranquilidad ver el sofá así, que luego dura 2 minutos, ¿no? Te tumbas a ver algo y ya se acabó. Voy a recoger la zona de la mesa, que ayer llegué al gimnasio súper tarde, lo dejé todo por medio. Ahí es que voy pasando vídeos porque tengo el iPhone petado de fotos y no me están cabiendo los vídeos del blog y entonces los voy pasando. Así que bueno, voy a recoger esto un poco. Allí es que me pondré a estudiar, me gusta ponerme ahí porque me entra luz, estoy solita, al lado de mi plantita, estoy súper cómoda. Así que vamos al lío. Y lo mismo que el sofá me pasa con la cama, así que voy a recoger ya toda la habitación, voy a hacer la cama y así mi mente estará un poco más en paz. Si os preguntáis por qué tenemos la cama así como casi tocando el suelo, básicamente es porque esta pared de aquí tiene un poco de barriguita, entonces no hemos podido comprar el cabezal para poner ni nada porque no está recta. Entonces si lo hacíamos y lo poníamos para verlo torcido, hombre, ya que pagamos, que nos dejen las cosas bien. Y a ver si la semana que viene en principio tienen que venir, ojalá que la arreglen ya porque tengo ganas de montar el canapé. El canapé es nuevo, no lo hemos montado porque, claro, montar, desmontar algo que no sabemos bien bien cómo va y que no nos lo queremos cargar, básicamente. Entonces pusimos la parte de arriba solo y a esperas de que nos arreglen esto para tener la cama en condiciones. Y mis riñones, mi espalda, toda yo,
estamos un poco ya cansadas de hacer la cama así súper agachadas porque es muy incómodo. Pero bueno, a ver si nos lo solucionan la semana que viene y por fin podemos hacer la cama en condiciones y acabar la habitación. Bueno, pues ya, camita hecha, habitación recogida. Me da un gustazo cuando veo la cama hecha, el sofá recogido, es como maravilloso. Podría estar así todo el día, por favor, pero bueno, ya sabemos que la realidad no es esa. Voy a ponerme a pasar todos los vídeos que he hecho hasta ahora al ordenador y me voy a poner a estudiar un ratito hasta la hora de comer, que voy a hacer una carbonara a mi manera, así un poco, no sé, con lo que tengo, y la compartiré también con vosotras, a ver qué os parece. Y así compartimos un poco maneras de hacer carbonaras, falsas carbonaras, porque ya sé que no será la carbonara original, pero bueno, me apetece estar, como os he dicho, compartiendo y cositas con vosotras. Por cierto, así va mi poticuarto barra opozulo, ¿vale? Tengo 4 cosas de maquillaje, por así decirlo, para cada día, porque aún me tengo que comprar una cajonera. Bueno, en verdad esta mesa va allí bajo la ventana, pero bueno, he de comprar una cajonera, he de traerme todo el maquillaje de casa de mis padres, pero bueno, es que mirad cómo está esta habitación. Este es el canapé que os he dicho que está para montar, y como tendremos que mover el colchón la semana que viene, pues queremos dejar este espacio aquí para traerlo aquí, poner aquí las mesitas, en fin, un jaleo que pa' qué. Así que de momento pues está en pausa. Estas son camisetas que tengo que bajar al trastero de verano, que ya no me voy a poner. Y bueno, pues por eso también en parte estoy estudiando en el comedor, porque el lugar ahora mismo es mucho más acogedor que esto. Así que bueno, voy a levantar la persiana también. Por hoy voy a hacerme la pasta que os he dicho, así rollo falsa carbonara, que digo yo, y voy a sacar todo lo que necesito y ahora os enseño y me acompañáis. Bueno, chicas, para esta falsa carbonara, que digo yo, voy a utilizar, bueno, aparte de que la voy a hacer de macarrones, ¿vale? Macarrones integrales, que estos son del Mercadona. Voy a utilizar unos pocos champiñones laminados, porque a mí me gusta con champiñones, me encanta el sabor del champiñón. Media cebollita, un huevo, y que se me olvidaba sacarlo, leche evaporada, ¿vale? Porque es un poquito más saludable que la nata líquida y demás. Esto que tengo aquí, que no es bacon, es como pavo, que yo creo que está más pensado para las ensaladas y eso. Pero bueno, yo lo compré para hacer el otro día guisantes con jamón, que a mi chico no le gusta el jamón serrano, y se lo hice con esto. Y como me sobró uno, dije, pues mira, para hacer una carbonara así, de aquella forma. Así que bueno, voy a ponerme a preparar todo, a cocer la pasta y al lío. Ha llegado el momento de llorar con la cebolla. Thank you.
O sea, real que me voy a poner las botas con este platazo. Bueno, yo creo que no me voy a terminar, me va a quedar hasta para mañana. Pero bueno, menuda pinta. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, al final he tenido que apartarme todo esto, porque si no, no me lo acabo. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. Están buenísimos. ¡Qué rico! Evidentemente el pavo no es bacon, pero no le queda mal. Le da un saborcillo ahí diferente. Voy a comerme este platazo de carbonara a mi manera y luego nos vemos. Bueno, chicas, voy a prepararme, que como os he dicho, esta tarde tengo un taller de cerámica con unas amigas, a ver qué tal. Voy a lavarme los dientes, maquillarme un poquito y me quitaré esta camiseta que me la he puesto así para estar por casa, pero bueno, me pondré algo más decente. Poner un poco así por dentro para darle más gracia, pero bueno, no tiene misterio. Bueno, no son las mejores vistas desde mi futuro tocador y demás. Es la habitación que os he enseñado antes, pero bueno, es donde me maquillo y me puedo maquillar con luz natural, tranquilamente, con las cuatro cosas que me he traído y tengo ahora mismo, así que bueno, os voy a enseñar lo que me hago así para cada día, como tampoco vamos a ir a cenar ni nada, yo solo iré a hacer el taller y ya está. Voy a hacer lo que me hago pues para diario, que es súper básico, ya lo veréis. Como ya hace rato me he puesto las cremitas y todo, voy a ponerme el Moisturizing Primer de Evel para rehidratar un poquito. Y estoy usando muchísimo desde hace tiempo esta BB Cream de Herborian, que es fantástica. Es la de Ginseng, ¿vale? Que tiene efecto 5 en 1, digamos, y además tiene protección del 20. Deja la piel súper lisita, acondicionada y aparte pues te unifica el tono y además te protege del sol. Entre otras muchas cosas, porque os he hecho un resumen resumidísimo. Voy a poner lo que queda del vídeo a cámara rápida y tendréis todo por aquí abajo, los nombres, enlaces, en fin. Ya sabéis, como siempre, en la cajita de descripción os dejaré todo lo que necesitáis.
Y esto es todo lo que me estoy maquillando, chicas, ya veis. Como mucho, pues si tengo alguna cena o algo, me pongo alguna sombrita así más brillante, incluso pongo una base un poco más cubriente, en fin. ¿Cómo se nota que aquí estoy como en mi salsa, eh? Que salgo ya en plan como en los vídeos. Es que llevo todo el día súper como cohibida en los vlogs. Pero bueno, ya estoy lista. Voy a prepararme el bolso, coger la chaqueta y esas cosas. Y me parece que voy a echar el paraguas, porque me da que al final va a llover ahora, cuando, en cuanto salga de casa, se va a poner a llover. En fin, que os llevo conmigo al taller de cerámica y a ver lo que sale de ahí. Ya os contaré. Bueno, chicas, me he puesto ya el pijama. Hemos llegado súper tarde porque al final hemos estado 2 horas en el taller, que ha sido chulísimo, una terapia, de verdad, me ha encantado. Y nada, estamos aquí ya cenados, empijamados, vamos a ver alguna peli y a disfrutar lo que queda del sábado. Espero que os haya gustado este vlog y nada, me despido por hoy, os mando un besito y ya me diréis si queréis más contenido como este. Adiós.